La neta, muchos dirían que en esta piedra debería de ser... Ah, está raro ese jaguar. Que en esta piedra debería de ser una Kawasaki, un misil o algo. Yo, café, chao. La neta. Oye, por cierto, sí les damos de comer a los perritos. Lo que pasa es que a veces, ya cuando terminamos, por lo regular, a veces casi siempre queda chicharra y pues les damos allá. Es que, la chicharra del rey, todos la quieren, papá. Pero la neta es que hoy vamos a tener una chicharrea muy especial. ¿Qué onda, Chocoloco? ¿Qué pasó? ¿Qué cereza? Kikiri. Oye, ¿ya le diste a los perritos? No, hay que darles un poco hoy. Ahí está, les damos. Pues sí, siempre les damos. De hecho, ya tienen sus platitos. Siempre le das al perrito. Ya tienen sus platitos allá atrás. Sí, tienen sus platitos. Les puso su platito allá. A mí comen el platito. Algunos de Gueregueri y otros de Huacaragán. Oye, ahí estamos hablando de la chicharra. De verdad, queremos agradecer a nuestros cuates de la chicharronería. El rey, papá. Ciudad Cauquel. Están ubicados allá en Ciudad Cauquel, en Los Almendros. 88 con 63 en la mera esquina. Qué bueno que lo dijiste, porque si no yo iba a ser como lo de Coronado y todo. 88 con 63 en la mera esquina. A partir de las 7 de la mañana, papá. Oye, ¿cómo se levanta a las 7 de la mañana? Te voy a decir una cosa. Hoy pasé como a las 7 y media de la mañana a buscar la chicharra. Y estaba mal, los paños de Castacán lo estaban cortando y el humito, qué papá. Qué lindo. Madre, como cuando caminas al mediodía, hasta su humito le sale, papá. ¿Y hubo que darle su pellizco? Qué lindo. ¿Y cómo? 7:30 de la mañana. Oye, hablando de algo muy importante... La verdad es que hoy esta chicharrea para mí igual es, bueno, todas son especiales, pero esta tiene así como que un matiz muy especial. Como un saborcito. Un saborcito, papá, porque la neta, siempre traemos a Héctor, lo hemos invitado, pero ya, que se quede en Playa del Carmen, la neta. Hoy tenemos una invitada muy especial, es parte de la familia, es una muy buena actriz, es una buena cantante, además con una vis cómica natural, chao. Que muy poca gente tiene. Muy poca gente que se dedica a este negocio lo tiene. O lo trae, ¿no? Hay gentes que lo van formando con el tiempo. Pero la gente que lo trae son muy pocas. Son muy pocas. De verdad quiero darle la bienvenida. Es nuestra tía. Ni siquiera es prima. Es tía porque es más grande que nosotros. Mucho. Una cosa, ¿no? Mucho más grande. Jimena Herrera, papá. Dominga Tsipiris. Hola. Hola. Ay, saluda, adiós. ¡Quédate! ¡Quédate, tiene dinero! Que se quede, porque es el de la lana. Ah, es usted de la lana. Vine a comer chicharra. Dominga Tsipiris, qué gusto. ¿Qué onda, menamena? Bueno, para nosotros es menamena, la neta. Primo sobrino. Ay, sí, es nuestra tía, ¿verdad? Soy su tía, porque me falta el respeto. No, hay que respetarla. Tú ya estás grande. No, niño. No, tú eres más grande que yo, no te hagas. ¿Qué pasó tú, Zaidán? Es él, fue él, fue él. ¡Es la policía! ¡Fue él! ¡Respeta, niño! Ya empezaste. Sí, se lo llevan. Ah, no, ¿sí tú eres niño? El serio de esta familia. Yo siempre he sido el serio, ¿lo sabes? No. Totalmente serio. Sí. Pero con el telón abierto. Va el telón. Estás tomando café con 40 grados de calor. Te lo puedo asegurar. ¿No eres loco? ¿Qué es? No. ¿Café? ¿Qué café? Es más, estamos café. A... Bueno, todavía es temprano. Todavía es temprano. Hora y cuarto, ya. Pero sí, igual cuando fuimos a comer unos taconazos, igual era el medio, dice el sol, mi café. Ay, sí, qué ocioso. Es herencia de abuelito eso. De mi bisabuelo, ya. Toma café a cada rato. Sí, ahí como. ¿Puro café? Con mocita y con sacuja, puro tomar café. Porque ya está grande. Ya ves. Y luego nos critica si es grande. No, es más grande de los otros. Que ustedes sean chaborrucos y quieran pasar agachados. No quieren recordar, ya están grandes también. No, no. Canas allá. ¿Cuántos años tienen? Tengo 47. Yo también tengo. No tienes 47. No tienes 47 porque yo tengo 47. ¿Tú cuántos años tienes? 32. No de carrera. ¿Cuántos años tienes? 45, voy a cumplir 46. Pues yo 47, pues ya. Bueno, a unos días cumplo 48, ya la neta, ya es casi la misma edad. Es la misma edad. Ahí está, 46, 47, 48. Pero se ve peor tú. No, Pipis se ve peor, ¿ah? No, Pipis es más grande, pues él se ve peor, Pipis. 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 No, te voy a decir. Me va a alborear. No, Pipis.
Pipis. ¿No sabes quién es Pipis? ¿Quién es Pipis? A ver. Buena onda. ¿Y por qué le dicen así Pipis? Así le decíamos de niños. ¿Ah, Pipis? ¿Sí? Ah, no sabía. Cuando lo vean, que le digan Pipis. Pipis, que le digan. Se los va a agradecer mucho. Ay, claro, le va a encantar la idea. Así hacía. Buena onda, buena onda. Hay que, Pipis, ¿cuándo echamos la mano en béisbol con cartas? Qué horror. ¿Jugamos béisbol con cartas? Eso sí, es de enfermos, ¿eh? No. Ya están grandes. Ya, ya, digo, ya. Oye, mira, algo, fíjate. ¡Ey! ¡Ey! ¡Osorio! Es que ella es Herrera Osorio. Herrera Osorio. Oye, algo importante. La verdad es que de unos años para acá ha estado muy intensificado el tema de tu carrera, que decidiste entrarle a la escena porque... aparte de eso, pero qué bueno, porque son pocas las mujeres, sobre todo de la familia Herrera, que sí, originales. ¿Qué? Oye, ya son los hombres vestidos de mujeres. Oye, tienes razón. Pero actrices, actrices casi mujeres. No hay actrices, tienes razón. No hay. No me había puesto. Pero bueno, eso ha sido de muchos años. No sé por qué se da ese tema. Chistas. No. No empiecen ahora. Nah, no empiecen. No, no empiecen. Hay que ver a las mujeres. Ahí está. Está Lucrecia Borges, Bertita Sosa, Ofelia Zapata. Fue una generación. Después vino la generación de Madeline Lizama, Narda Acevedo, Betty Yáñez, Alicia Arispe, Berta Merodio. Bueno, decía mi papá, Berta Merodio. Entonces, de allá, extraordinaria actriz, Ligia Barahona. Ligia Barahona, ¿cómo no? Buenas actrices, Shail Espadas. También. Muy, muy buenas actrices. Y de esta nueva generación igual. Pero no sé por qué de repente a las mujeres pues no entran con singular alegría, porque hay muchas mujeres muy talentosas en Yucatán. Muchísimas. Oye, muchísimas. Pero además de que inicias hace unos años, pero tienen muchos años. De hecho, si no me equivoco, espero no errar en el dato. Uh-huh. ¿Qué pasó tú, Carrillo? espero no errar en el dato, pero... Además, participaste, creo yo, en una de las obras más exitosas que ha tenido la historia del teatro regional, que fue Cuna de Lobos, Cuna de Perros. Cuna de Perros, exactamente. Ahí cantabas, ¿no? Ahí cantaba y salía yo en una cajita de regalo, así de ese tamaño. Méteme ahora en una caja de regalo. De una lavadora, ¿ves? Pero ni de una lavadora, entra ahorita. Pedido, Mercado Libre. Cargado de 3,000. Oye, ¿y te acuerdas que cantabas? Sí, claro. ¿Qué? Perfectamente, una canción de Navidad de Tatiana. La de Regresa fue ese fue en el pan dulce de cada día. Para que vean. Me acuerdo perfectamente de las obras. En la del pan dulce es cuando salía el perrito, ¿no? Es cuando salía yo con un perrito cantando. Qué lindo. La canción era de Regresa de Chantalander. Me caigo al mar. Sí, el perrito pues creció, se fue a Estados Unidos. No, el perrito creció, mamá, o sea, se volvió estrella. Sí. Se volvió estrella, se le subió y ya dejó de... Sí, ya dejó de salir. Fue un buen pitcher y todo. No fui yo, ¿eh? Fue él. El otro perro, porque habían varios perros en mi casa. ¿No? Oye, pero, bueno, vamos a, ahora sí que retrocediendo el flashback o el regreso hacia atrás. ¿Cómo eran esos momentos? Porque la neta, esa obra de Cuna de Perros, la gente no lo sabe, pero Cuna de Perros fue la obra más exitosa, de las obras más exitosas que se hicieron en el Teatro Herrera, que tuvo más de 300 representaciones, que incluso la actriz que hacía el papel principal, que era María Rubio, Catalina Krill, vino a develar una placa. Pero ¿qué recuerdos tienes de esa obra? ¿Qué recuerdos tengo? Fíjate que me pasa algo muy curioso con esa obra. Yo siempre la recuerdo porque yo... Esa obra se estrenó en noviembre. Y como ya se acercaba Navidad, pues mi papá me dijo, vas a cantar una canción de... El portal de Belén lo seco. Y yo salía muy bonita y tenía yo... Pero un año después yo seguía cantando la misma canción. Decía, papá, quítame el portal de Belén.
se queda el portal de Belén. O sea, el mayo, el calor. O sea, el calor. Yo con mi traje de manga larga. Ay, no. Dice el papá, ya quítamela. No, se queda. Ah, así sí. Era la obra, pero tuvo tanto éxito que fueron muchísimas representaciones. Más de 300 representaciones. Entonces, el portal de Belén que estuvo todo el año y parte del siguiente año. El portal de Belén devolvió la puerta al calor. Fue demasiado. Grande, ¿no? Ahorita ya está grande. Ahorita ya está grande el portal. No, pero es que no fue por ti. ¿Ah, por qué? Oye, malandro, de veras. Saludos. Un saludo. Pero bueno, retomando. ¿Qué pasa, neta? Pues qué remedio. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, ¿para qué lo traen? ¿Para qué? Yo de que Satavia no me importa su nada. Su humor también me gusta. También. Vamos a hablar de todo. De una vez. Que lo ambiente. Más irreverente. Ya están grandes. Dice lo que dijo Cereco la otra vez. Ya mientras más viejo, más me vale ver. Sí, ya vi cómo se altera en el programa. Sí, se altera. Ya vi cómo se altera. Es que ya están grandes. Y lo están tratando de callar. Y sigue. Como esos viejitos que se alteran. ¿Para qué me alteran? Es un viejo cascarrabia. Es un viejito cascarrabia. Orgullosamente. ¿Sabes qué voy a hacer mi camiseta? Orgullosamente, viejo cascarrabia. Me vale, grío. Dale. Oye, Jimena, ¿y cómo? Vamos a pasar a la chicharra porque se está enfriando. Vamos. ¿Qué le metes a la chicharra? Sí, claro. Ya tengo. Eso es TOC. ¿Cómo dices que se llama esa madre? Tu TOC. Tengo mi TOC. ¿Por qué? No te fijaste que vengo acá. Y me da. ¿Sí sabes qué significa TOC? No, trastorno obsesivo compulsivo. Ya sepa la madre, no sé qué. O sea, pero en que vengo acá. Pero es que esas cosas de deficiencias mentales no me gustan. ¿No? Cuando me veo por acá, si te fijan, siempre hago así. Porque no me gusta eso de dar espalda. O sea, la cámara, por lo del teatro, pues ya. Ay, yo sí le doy la espalda, porque es muy buen camarón, porque usted que me pase. Yo destapé la chicharra. Entonces, ¿sí te gusta la chicharra? Me encanta la chicharra. ¿Cuál es la parte de la chicharra que más te gusta? Así, la neta. No vaya a ser fresa. Bueno, no puede ser fresa como chereco. Solo castacán, pero con carnitas, sin grasa. Me gusta mucho el puyo. Otra vez el beisbolista. Una barbaridad. ¿Y por qué crees que me casé con él? Me encanta el pollo. Vea. Y la morcilla. ¿Y te gusta la chicharra así ya preparada? ¿O te gusta así por partes? Como sea. Como sea, seca, mojada. Como, ay, me da igual, la verdad. Mejor mojada, porque es que seca, la chicharra. Raspa. Gracias. Con permiso. Degenera. ¿Qué pasó, tú del río? Oye, y... ¿Cuándo tomas ¿Cuándo tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. Esto es lo mío. Voy a entrar a la escena. Tomo la decisión. Voy a empezar a actuar y voy a empezar a hacerlo. Y además, lo has hecho y lo has hecho muy bien. ¿Cuándo tomas esa decisión? ¿Cuándo tomo esa decisión? Lo que pasa es que, como bien dijeron, cuando estaba yo chica, pues yo estaba en el teatro. ¿Quieres un refresquito? Sí, por favor. Coca sin azúcar. Normal. Cebada, normal. Nada de hipocresía. Ve eso. Ve esta hipocresía. Chichar. No, hombre. Este es negrita. Cebadita. ¿Cuándo tomo la decisión? Y tu rareza, neta. Cuando la verdad me aburría yo en mi casa. ¿Sí? Me aburría yo mucho. Me encanta el teatro. De veras. Me encanta la artisteada. Me encanta hacer reír a la gente. Me encanta cómo reacciona la gente y cómo te aplaude cuando estás haciendo algo que les gusta. Pero además algo chistoso, curioso, que aclaro, no es despectivo, ¿eh? Pero Jimena es más rata de teatro. O sea, que no le gusta mucho el tema a veces de los shows. O sea, le gusta el teatro, le gusta estar en el teatro. Es que yo tengo un problema muy grande, no sé por qué, pero mi cosa o mi vicio es el teatro. O sea, yo shows siento que me da mucho trabajo. O sea, no me siento tan natural como me siento en el teatro. ¿Sabes qué me recuerda eso? ¿Qué? A tu papá. Pues yo creo que así era. Sí, bueno, pues, exactamente. Para los que no sepan, su papá de Dominga Tzipides o de Jimena, pues fue Cholo, el gran don Héctor Herrera Cholo. Y yo me acuerdo que tu papá precisamente hacía eso. Hubo una época en la que estuvo haciendo espectáculos de mediodía, porque ni siquiera era show, literal, llevó casi el teatro al mediodía, ahí en Palanca. En Palanca. Y él lo decía, porque lo platicaba en las noches en el Teatro Herrera, decía... No me gusta eso que estoy haciendo, no me siento cómodo, no quiero, no. Y eso que don Héctor
creo yo, y lo voy a decir respetuosamente, porque pues, el que se moleste, pues la neta me vale crío. Uh-huh. Pero formó la mejor pareja regional que ha dado la historia del teatro, que fue Cholo y Petrona. Y Petrona. Dos extraordinarios artistas, cantantes, bailarines, o sea, músicos, que la neta fue un fenómeno. Y aún así, que yo me imagino el nivel de espectáculo que traían era muy alto. Y aún así, pero don Héctor era rata de teatro, le gustaba el teatro. Eso a mí le me gustaba. Encanta el teatro. A mí show, a lo hago. Claro. Pero yo amo el teatro. Disfrutas el teatro. Disfruto muchísimo. ¿Y por qué no te habías decidido? Digo, porque además, ¿qué te impedía? ¿Por qué demoraste tanto en entrar a la escena? Si te digo que me lo impedía, te vas a reír. A ver. Lo mal que se portan muchos compañeros. ¿De veras? Tengo un carácter así muy, muy especial de herrerita. Ajá. Y no me aguanto las cosas, o sea, contesto, dale. Digo, o sea, no me quedo callada. Entonces, por mi carácter, yo me... Fíjate que tenía mucho, me reservé mucho, mucho, que fue tiempo perdido. Ahora me doy sí, cuenta. Y eso ahora es muy cierto. Cuenta. Lo que pasa es que, bueno... Los tiempos son perfectos. No, pero bueno, la gente que nos ve, o la gente que disfruta de lo que hacemos, de los artistas en general, cómicos, comediantes, cantantes, etcétera, el medio artístico... Es bien complicado. Es muy complicado porque hay muchos egos, ¿sí? Hay muchos celos, hay muchas malas vibras. No de Mérida estás hablando. Hay los famosos ismos, que son los grupitos que tiene cada quien. Y bueno, al final, créanme que sí, los que estamos en esto, un porcentaje, unos más, otros menos, es por amor al arte. Sí, es por amor al arte porque no es fácil. No es fácil lidiar con todos esos traumas que tiene mucha gente, que luego los quieren... pues sacar con los demás, pero eso que dices es muy cierto, y en el caso de nosotros, que Sereco es súper explosivo, creo que lo que nos ha ayudado es ese equilibrio que existe, ¿no? Ese equilibrio que existe, que él explota, y yo soy más... Más mediador. Tú eres mediador. Y eso es lo que te impedía entonces. Pues me imagino que, bueno, pues tú viste y has vivido todos los grupos artísticos que existen, y los has vivido muy de cerca. Tengo la fortuna, te puedo decir, que me llevo con todos. Así como yo. Los veo, los saludo. Sí. Los veo, los saludo, los respeto, bromeo con ellos. Soy una persona muy social. Sí. Mientras no te metas conmigo, todo va bien, porque yo soy muy respetuosa con el trabajo de los demás. Pero sí, eso me frenaba mucho, fíjate. Yo recibía invitaciones para participar de Taco. Muchas veces le dije a Taco que no. Muchísimo, de hecho me lo reclamó, y luego me invita Melo. Sí, estuviste muchos años con Melo. Yo estuve como 5 años haciendo teatro de revista, teatro musical, y me fue muy bien, y ya yo ya no me quise bajar de escenario. Ya listo. Dije, yo de aquí soy, dije. Y ahorita estás haciendo muchas cosas igual con la tía Chayo, ¿no? Ahorita estoy trabajando con la tía Chayo, estamos haciendo show, lo que no me gusta hacer. Digamos como que me está entrenando, ¿no? Porque le dije, mira, yo de teatro hago lo que sea. El personaje que me pongas, pero de show a mí me da mucho trabajo. Enséñame. Claro. Si tú tienes experiencia en eso, tú enséñame. Y pues ahí vamos, ya llevo 2 años con ella en show y nos va muy bien. Oye, pues la estás interrumpiendo y no ha comido nada. Ah, no importa, no importa. Pues es así, de meterme. No. Así, mira. Mestiza que se respeta hace esto, mira. A ver. Espérate. Espérate, mamá, chula. Espérate, chulo. Eso. Guay, está duro. Es que hay que morderlo. Y a pesar, no lo voy a morder, solo lo voy a untar. Y a pesar de, solo untado. Y a pesar del tiempo. Que se sirva como copia, y mira, para que no se rompa. No te compres tu tortilla. Ah, está buena. Mestiza que se respeta hace esto. De esto. Ay, ay, ay. Espérate. Falta. Esto. ¿Sabes por quién lo aprendí a comer? Por mi señor padre. Ah, sí, le gustaba. Le encantaba la morcilla a mi papá. Y nos llevaba una chicharra deliciosa a la casa para comer. Porque fíjense que sí nos iba a visitar. Y mucho, mucho. Sí, claro. Con la pena. Claro que sí, me consta. Pero además, algo. Es que, fíjate. ¿Qué pasó? El tema de la chicharra, digo, te da.
muchos recuerdos, dale, muchas dale, historias, muchas anécdotas y sobre todo yo creo que siempre eso tiene la comida en Yucatán. Creo que cada comida es un puente a un recuerdo. Siempre te lleva a un lugar, a un momento, uh-huh. a una persona. Y eso está súper chévere, el tema de la comida en Yucatán, que creo que... Con permiso. Man, es que desde, ¿tú sí lo vas a morder? Desde la grabación pasada lo estaba yo saboreando. ¿Tú sí lo vas a morder? Con su permiso. Ma, qué lindo. No tienes compromiso, niño. Nada, ningún compromiso. Sí, hay, pero que se aguante. ¿Cómo está? ¿Pica, sabroso? Uh-uh. ¿No? ¿Salió puyul? Uh-huh. No pica. No pica. Porque a veces nada más lo untas y sientes que pica. Guay, niño. Sientes que pica. No, estás loco, no pica. No, niño, no pica. No pica, cuando te sale por el ferillo, vas a decir, no te va a picar. No pica. No. Nada, no pica. Guay. Nada, niño, no jala. No pica. Hay que no pica. No más. Vamos a probarlo. Da una mordidita, para mí no me picó. Está coquetón. Es coquete. Como que te enamora. Es coquete. Es coqueto. Está muy rico. Muy oye, rico. Y ahorita de que en todo esto que ha empezado, la verdad es que sin duda alguna es muy bueno que cada vez más mujeres estén tomando el papel de estar en el escenario, de mostrar esa... Pues esa preciosura que es la mujer yucateca, porque hasta como en todos los seres humanos, las mujeres yucatecas, cuando es un personaje, tiene diferentes formas, claro, de hacer, desde, bueno, les decía... Distintos matices, ¿no? En los antiguos, ¿no? Desde Bertita Sosa, que hacía más como la famosa schnook, que es como más aceleradita, ajá, más relajista, doña Lucrecia Borges, uh-huh, que hacía la mestiza ama de casa más seria, doña Ofelia Zapata, que era la mestiza brava, de carácter fuerte. Y hoy, por ejemplo, tú muestras un personaje de Dominga Tzipiris, uh-huh, que pues para empezar es muy alegre. Muy alegre. Muy dicharachera. Muy dicharachera. Y algo que me llama mucho la atención del, uh-huh, personaje de Dominga Tzipiris, que es una mestiza feliz. Muy feliz. Muy feliz. Muy, o sea, muy feliz. Así lo quisiste hacer, así eres. Es que ese personaje es muy parecido a mí. Uh-huh. Yo soy una persona... Muchas personas me preguntan, ¿por qué te ríes de esa manera? Porque mi risa es muy escandalosa. Porque yo, o sea, disfruto lo que me está pasando. O sea, me río hasta de las cosas malas que me pasan. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Porque si no nos riéramos, estaría terrible en esta vida, la verdad. Correcto. Y yo dije, Dominga tiene que ser una mestiza alegre, feliz, que le encanta bailar, obviamente, los TikToks, porque a mí me encanta bailar, y siempre trato de estar feliz, a pesar de que tengo un carácter muy explosivo, eso es cuando me molesta, ah, claro, nada más, porque si no, yo digo que soy una persona muy tratable, o sea, yo siempre estoy contenta, siempre estoy feliz, siempre me estoy riendo, voy a las obras de mis compañeros. Mi risa la reconocen en cualquiera de las obras. Sí, sí, tú estás trabajando, ahí está Jimena. Ahí está Jimena. Pero además, algo importante, sí voy a hacer una acotación acá. Cuando Jimena va al teatro, algo que me gusta de que esté en las obras es que va... como un verdadero espectador, a divertirse. Sí, no, porque hay muchos compañeros que lamentablemente van y así, a ver, ande reí. Oye, o sea, sí. Oye, sí, me ha tocado salir y ver a compañeros, y todos te están observando, ajá, y analizando, así, diciendo, yo soy mejor que tú, ajá, ¿tú, o sea, qué haces allá? Entonces, ¿no? O sea, y la pregunta sería mejor, ¿tú qué haces acá? O sea, ¿para qué vienes? No, no, los peores, sí, así. ¡Ay! Sí, hay quien te conteste. Yo sí disfruto mucho el trabajo, claro, de todos. Y en redes sociales los apoyo, les comento, les doy like, o sea, aparte, por mi parte no existe envidia para cualquiera, o sea, uh-huh, ya sea, no sé, cualquier personaje que esté caracterizado de mujer, ustedes, no, o sea, hombre, yo no tengo ningún problema. El sol sale para todos, es para lo que tienen que entender. Es importante cuando uno como persona logra poder reconocer el trabajo de los demás. No, y además, sí, hoy pasa algo muy simpático, bueno... Siempre ha sido así, pero hoy con las redes sociales es mucho más visible. De repente hay mucha gente envidiosa del medio y no del medio, ¿no? Uh-huh. Esa, ni sé por qué tiene éxito eso. Uh-huh. Ni sé por qué jala, está horrible, está feo. Bueno, no te gusta, no lo veas. O no, claro, te parece o buen trabajo, uh-huh, haz algo mejor. Claro.
Y si algo tiene éxito, lo que es una realidad es que en las redes sí hay muchos éxitos hoy muy rápidos, pero también hay muchos éxitos pasajeros. Sí. Y el éxito que se mantiene es porque hay constancia, porque hay disciplina, porque hay un trabajo detrás. Porque no nada más es el talento, no, tiene que haber todo. No, bueno, vamos al talento, tiene talento. Tiene que haber por absolutamente todo. Sí. Tiene que ser un conjunto de todo, porque sí, puedes pegar un video en las redes con cualquier tontería, claro, pero si no tienes una constancia, ahí se va a quedar en el olvido, ¿no? Claro. Entonces, los que vean ahí en las redes que sigan teniendo éxito, no es casualidad. En una entrevista con otros compañeros me dicen, ¿por qué no has hecho redes sociales? ¿Por qué solo haces teatro? Ajá. Y me dice, ¿quieres hacer? ¿Por qué no haces video como, no voy a decir el personaje, como lo hace tal personaje, uh-huh, o como lo hace? Y yo le contesté muy amablemente, le dije, porque yo no soy ese personaje. ¿Por qué yo no soy, la chica? Yo soy Dominga Tsipras, yo no puedo hacer videos como lo hacen ellos, no, uh-huh, puedo. Y y de ahí empecé a pensar, dije, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. Que no han hecho. ¿Qué puede hacer Dominga Tsipras? ¿Qué puede hacer Dominga Tsipras? Que es alegre, ¿qué? Que está... Me encanta su programa. ¡Gracias, muy amable! ¡Felicidades, programa muy bueno! ¡Gracias, Analito! ¡Bueno, besitos, gracias y cereza! ¡Gracias! No, 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 no somos Cushun y Chayán. ¡Sí, eso dijo! Bueno, ¡sí somos! ¡Simpson! Ahí te decía. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dije... Me dice, porque a mí me graba mi hija, y le digo, grábame, ajá, voy a bailar. Me dice, ¿vas a qué? Voy a bailar. ¿Para qué vas a bailar? Grábame, voy a bailar. Por el amor de Dios, sí, qué instrucciones. Y empiezo a bailar y ¡boom! ¡Hala! O sea, y me dice, ¿y por qué no escribes? Grábame, voy a bailar. ¡Exacto! Y ¡boom! Otro video. Ven, baila, te voy a grabar, me dice. Ah, ¿verdad? Ah, le digo, claro. Yo sé qué es lo que puedo hacer, yo sé con qué. Y ha sido qué un le va a gustar. Éxito. Le ha encantado le encanta a la gente. Sobre, mis pero... bailes, que no sé qué forma tienen, pero le ha encantado a la gente. Pero sobre todo eso, que algo que te agrade hacer. Sí, creo que ese es el éxito de las cosas. Cuando lo que haces te gusta hacerlo. Más decir, le está metiendo, pero sí, que sí, da se gusto. Sí, se ve que tiene hambre. Que le, no te gasto ayer. Que te gusta lo que haces, sí, que te gusta, que lo disfrutas. De hecho, fíjate que eso es algo que igual en algunas ocasiones he comentado. Que de repente, muchos de los que hacemos esto, cuando bailamos, realmente es porque te gusta o te nace. Uh-huh. Y me ha pasado que de repente vas a un show o algo, uh-huh, y si la música o el audio está malo, no siente la música, no jala igual, ¿verdad? Sí, yo me traumo cuando no llego a un lugar y no está bien la música. Es algo terrible para mí. Es algo terrible para mí porque a mí me encanta el trabajo perfecto. Estoy muy obsesionada, como en el teatro, así me manejo. Es que era la escuela. Es la escuela. Sí, yo creo que es la escuela y por eso soy de esa manera. Me dice, eres odiosa. No soy odiosa. Me gusta el trabajo bien y me gusta darle buen trabajo a la gente. Es que es la única manera de poder mantener el tiempo, una carrera, porque es la única forma de hacer las cosas bien, con dedicación, con profesionalismo, siempre, uh-huh, estar pues renovándote en todos los sentidos. Y algo muy importante, ¿no pensaste mucho ponerte Dominga Tsipras por Don Héctor? Porque la verdad es que es una carga... Ay, ¿de veras eso? Chica. ¿Tú lo pensaste o alguien te puso el nombre? No, yo lo pensé. ¿Sí? Yo lo pensé porque en una obra, cuando era yo más chiquitita, que no recuerdo el nombre, a ver si ustedes me ayudan, La Chichilla Llora, la, uh-huh, esa actrizaza, que fue la primera actriz con la que yo trabajé. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, qué chévere! Ella era la dueña de un molino y yo llegaba a comprar tortilla. Pero como yo no tenía dinero para comprar tortilla, ella me cambiaba las tortillas por todo el chisme de mi mamá. Entonces yo le contaba todo el chisme de mi mamá y ella me regalaba tortillas. Y mi papá me puso Dominga. Mi personaje se llamaba Dominga. De hecho, ¿cómo no lo traje? Tengo el libreto con la firma de mi papá y... ¡Ay, qué chaca! Suerte, Dominga. Yo por eso, wow, me puse Dominga. Y bueno, ya ahorita te pones Tsipras por el apellido. Pues obviamente por el apellido. Por Cholo Tsipras. Es mi papá y lo puedo utilizar porque quiero y porque quiero. Así es, porque me da la gana. No, y porque me da la gana. Exacto. Punto. Oye, mira, ¿dónde te puedes encontrar? Salud por eso. Que no le guste que se tire candidato. Exacto. ¿Dónde te puede ver la gente de tus redes sociales? No nos alebrestes porque más juntos sí estamos ya. Estamos cañones. Es otro nivel. Hasta el aire, esa loca. Mira, estoy en tanto en Instagram como en TikTok. Y Facebook como Dominga Tsipras Oficial.
Nada. Dominga Tiffany's oficial. Madre, porque me botaron una que ya tenía. Sí. Cuando empezó. ¡Bum! Ya sabes, los amables. Sí, que la, no, todo la, el amor yo, que existe en esta y yo, carrera. No, por favor, no, no. Pero hay otra página ya y ya, ya. Lo que trae eso buena sí. Semilla reverdece nuevamente. Así es. No entiendo qué dice, pero sí. Sí, sí, sí. Él habla muy bonito. Ajá, sí, sí. Muy rebuscado. Él habla muy bonito, muy inspirado siempre. Sí. Pues de verdad, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que sea la primera de muchas. Ojalá, muchas. Ojalá que sí. Ya ve qué día hacemos algo juntos. Aunque cuando sea un bailecito. Cuando quieran, un bailecito. Hoy estaría bueno. Ahí te vamos a hacer un TikTok. ¿Sabes qué me hacen bailar mondongo una vez? ¿De verdad? ¿Por qué me hacen bailar la mondongo? Sí, es de él. ¿Será familia? Por el cuerpo. Por familia. Vale la pena. La verdad es que, de verdad, Jimena, es muy importante que se siga manteniendo esta esencia de la mujer yucateca en el escenario, que se siga manteniendo la comedia regional y muy sobre todo por gente que llegue a aportar, que llegue con mucho entusiasmo, que llegue con ese respeto a la tabla y al público. Es muy importante, hay que seguir manteniendo la cultura y qué mejor que haciendo comedia. Maravilloso, muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos. Algún día voy a hacer que muerda el chile cereco, ¿tú crees? No, no, no creo. No creo. No, no creo que lo muerda. No creo que lo muerda. No creo que lo muerda. Sí. A lo mejor es miedo a eso. Eso porque estás como, esperando. Porque como dice el chelón, conozco muchos hombres que se han vuelto, pero no conozco ningún que regrese a ser hombre. ¿Ya vino el chelón? No ha venido, hay que traer el chelón. Hay que traerlo. ¿Te imaginas el chelón y el viejo en la chicharra? El show de los mopes. Lindo. Claro, el día que traigamos al chelón va a ser muy rápido. Sí, no, ajá. Ajá. Sí, solo eso para hablar. Ahí. Señores, Dominga Tiffany, síganla. De verdad, extraordinaria actriz.